Buenas tardes. Hoy aquí en la sede de la Fundación Ramón Areces vamos a tener una sesión sobre la inflación. El título es un título muy Guerra de las Galaxias, el retorno de la inflación. Y no podemos contar con mejores especialistas hoy que Óscar Arce, que es director general de Economía y Estadísticas del Banco de España y recientemente ha sido elegido director general de Economía del Banco Central Europeo, donde se incorporará próximamente. Y Raimón Torres, que es director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas y que seguramente ustedes conocen porque escribe una columna de coyuntura todas las semanas de coyuntura de economía española en el diario El País. Bueno, y sin más, pues aquí la pregunta clave, la pregunta que todo el mundo se está haciendo, una respuesta rápida. ¿La inflación que tenemos en estos momentos va a ser temporal, permanente, semipermanente? ¿Cómo la definimos así rápidamente? Para luego ir entrando ya en más detalles, Óscar. Bueno, yo creo que el episodio está sorprendiendo por la intensidad de la recuperación de la inflación, también por su persistencia. Con respecto a lo que los analistas estimábamos hace unos meses, el episodio está siendo más intenso, probablemente más duradero, pero sigue siendo cierto que las causas últimas de este episodio inflacionario presentan una naturaleza, en principio, eminentemente transitoria. Y, de hecho, lo que estamos viendo en términos de las expectativas de inflación, las que proceden tanto de los mercados financieros como de las distintas encuestas de expertos, apuntan a que posiblemente las tasas de inflación tan altas que estamos viendo ahora comiencen a moderarse a partir del próximo año, de tal manera que a medio plazo volvamos a registrar tasas de inflación sensiblemente más bajas que las que estamos viviendo ahora mismo. Raimón. Bueno, lo definiría como un fenómeno persistentemente transitorio. Es decir, estamos ante una serie de olas transitorias, de impulsos, de choques, de oferta, fundamentalmente, que surgieron a raíz de los metales y todo tipo de recursos naturales. Se extendieron un poco más tarde al transporte marítimo y también transporte por carretera y, por supuesto, a los productos energéticos. Y esta primera ola, a su vez, produce impactos indirectos en otros precios, porque evidentemente los productores ven sus costes encarecerse. Hoy hemos conocido, en fechas recientes, los datos de Estados Unidos de precios de producción, y están rozando el 10%, yo creo que es el dato más alto de muchos años. Aquí también hemos visto los precios de producción también en niveles altísimos, y esto poco a poco presiona sobre las tarifas de venta de las empresas. Por tanto, es un fenómeno que procede de esta forma, aunque con un dique de contención en términos de salarios, mercado laboral, y que efectivamente nos da a pensar de que esto es transitorio, aunque persistentemente transitorio. Ajá. Porque lo que está sucediendo un poco en Estados Unidos y Europa es distinto, o a lo mejor llevamos un retardo en Europa, ¿no? En Estados Unidos la inflación es más alta, el 6,8%, y además la inflación subyacente, la inflación que realmente cuenta, también está significativamente por encima del 2%, mientras que en Europa es verdad que tenemos la inflación más alta desde el comienzo de la zona euro, que esto parece como una cosa muy, muy llamativa, pero sin embargo la inflación subyacente la tenemos bastante controlada y, como tú comentabas antes, las expectativas de inflación pues no están fuera de unos estándares que podríamos considerar normales, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la situación es distinta entre la zona del euro y Estados Unidos en relación a varias dimensiones importantes. El punto de partida, si nos fijamos en la situación antes del inicio de la pandemia, bueno, pues partíamos de una situación muy diferente. En la zona del euro todavía teníamos dificultades para conseguir un reanclaje de las expectativas de medio plazo acorde con esa referencia del medio plazo, entonces tasas de inflación inferiores pero próximas al 2%, y estamos teniendo tasas de inflación claramente por debajo de ese 2%. Estados Unidos, por el contrario, ya presentaba una situación con tasas de inflación claramente más altas, expectativas claramente más altas, y recordemos que la propia Reserva Federal ya había iniciado anteriormente su proceso de normalización de la política monetaria, había parado, por supuesto, hacía años ya los programas de compras, e incluso estaba inmersa en una senda de normalización de subida de sus tipos de interés, ¿no? El punto de partida era distinto. El impacto de la crisis también
fue menos costoso en términos de actividad perdida en el caso de Estados Unidos, y la recuperación en Estados Unidos ha sido también más rápida. Estados Unidos ya ha recuperado su nivel de actividad. Ya está otra vez de vuelta la tendencia. Efectivamente, recuperó su nivel de actividad previo a la pandemia, y bueno, pues se espera que efectivamente vuelva esa tendencia del PIB que tenían proyectada antes de la pandemia, ¿no? En este momento, además, sabemos que los estímulos fiscales que ya están sobre el terreno en Estados Unidos son muy potentes, porque se optó por una estrategia de estímulo fiscal muy directa, muy potente, con efectos ya en el cortísimo plazo. En el caso de Europa, bueno, pues estamos con un impacto de la crisis heterogéneo por países, pero en el conjunto más acusado que en Estados Unidos. La recuperación yo creo que avanza a buen ritmo, pero no estamos todavía en un momento, digamos, tan avanzado de la recuperación como está Estados Unidos, y yo creo que eso también se nota, bueno, se nota en el mercado de trabajo, claramente menos tensionado en el caso de la zona del euro que en el caso de la economía norteamericana. Y bueno, a mí no me sorprende que con estos, digamos, estas asimetrías importantes en alguno de estos condicionamientos relevantes para la inflación, la situación, aunque en ambos casos es inquietante por estas altas tasas de inflación que estamos viendo, pues sea de un orden de magnitud claramente superior en Estados Unidos. Y de nuevo, si nos fijamos en los indicadores adelantados, en los indicadores de expectativas de inflación, los de los mercados financieros, los famosos swaps de inflación, pues también vemos que esas expectativas a medio plazo en el caso de la economía estadounidense están holgadamente por encima del 2%, mientras que en el caso de la zona del euro están todavía incluso algo por debajo de esa nueva referencia de estabilidad de precios del Banco Central Europeo del 2%. Con lo cual yo creo que sí que hay elementos para pensar que la situación es diferente entre estos dos grandes regiones económicas. Sí. Yendo al mercado de trabajo que estaba comentando Óscar, y que yo creo que es otro de los puntos, él lo ha destacado como un punto importante de separación entre Estados Unidos y Europa. En el caso de Estados Unidos sí que parece que se están produciendo ya efectos de segunda ronda. Los salarios están creciendo bastante más rápidamente que en Europa. Parece que incluso en un sitio como Estados Unidos el nivel de los sindicatos están volviendo a resurgir, ¿no? Han tenido más de 150 huelgas, o en torno a 150 huelgas este año. Noviembre ha sido huelga tras huelga, ¿no? ¿Esos efectos de segunda ronda que se están produciendo en Estados Unidos, tú crees que son...? Porque es el miedo que tenemos en Europa, ¿no? Que esa inflación se ancle en las expectativas por la posibilidad de que hayan efectos de segunda ronda. ¿Se puede trasladar esa experiencia a Europa? Sí, esa es una de las principales diferencias. Otra es la política fiscal, que voy a mencionar en un momento. Pero efectivamente el mercado laboral ha reaccionado de manera distinta. Yo creo que, bueno, si hay algo positivo en Europa desde el inicio de la crisis ha sido la utilización de dispositivos como el ERTE y sus diferentes derivadas en los distintos países europeos, que ha permitido, por una parte, mantener las personas en contacto con la empresa y de alguna manera mantener una relación laboral durante la crisis y posteriormente participar en la recuperación, y esto es muy importante. En Estados Unidos ese dispositivo existe también, pero no se ha extendido tanto como en el caso de Europa. Y por tanto lo que hemos visto es personas que se han desanimado y han salido expulsadas del mercado laboral. Estamos ante una caída muy importante de la participación de la población activa en Estados Unidos, de en torno a 4 millones de personas que participan menos en el mercado laboral. Y se habla incluso de la gran renuncia. La gran renuncia, sí. Que incluso la gran resignación, sí. La gran resignación, dimisión, renuncia, en fin. Y de personas que efectivamente, bueno, prefieren salir del mercado laboral en condiciones en que no estaban satisfechas, tal vez con el tipo de trabajo, que la ocupación que tenían, o que sencillamente se habían desanimado. Y bueno, pues esto reduce la población efectivamente que participa en el mercado laboral y también presiona al alza sobre los costes laborales, evidentemente. Esto es una diferencia importante que yo creo no se observa de manera global en Europa. No, en el Reino Unido se observa parcialmente también, en Italia muy poco, pero es verdad que la mayor parte de Europa. Sin embargo, sí que hay algunos análisis que hacen este traslado automático a Europa cuando realmente esto no se observa. Esto es una cosa muy anglosajona lo que está sucediendo en esta, esta gran resignación. Es muy anglosajona, hasta el momento por lo menos, luego ya veremos lo que sucede. Pero... Sí, yo creo que incluso en el caso de Europa, la vertiente de esa, digamos, de ese fenómeno es más positiva, es decir, que hay una reconsideración del trabajo, de la manera de trabajar, de organizar la empresa, etcétera, que yo creo que
posiblemente nos lleve a tasas de productividad más altas, porque encontraremos manera de producir de manera más eficaz, etcétera. Pero, por tanto, yo creo que al mantener la población en edad de trabajar en el mercado laboral, bueno, pues esto es una gran diferencia con respecto a Estados Unidos y por eso hay menos efectos de segunda ronda. Otra diferencia, como decía antes, es la política fiscal. Sí. La inflación es un fenómeno en tenaza entre pues, esa bolsa de esa demanda estancada que se había producido durante la crisis, demanda privada, y por otra parte problemas de oferta, de disrupción de las cadenas de valor. Y en el caso de la demanda, a la demanda privada se añade la demanda pública, con un impulso fiscal muy superior a lo que hemos visto en Europa, especialmente en España. Es decir, que no estamos en absoluto ante una presión tan fuerte de la demanda y, por tanto, sobre los precios, exacto, incrementando la probabilidad de efecto de segunda ronda con respecto a... Claro, que de hecho hay muchos analistas en Estados Unidos que consideran que una parte significativa de la inflación es causada por este impulso fiscal tan potente. No, Oscar, ¿esto cómo podría, por ejemplo, trasladarse en Europa dentro de... Vamos, lentamente, pero los fondos de Next Generation acabarán impactando en la economía, acabarán llegando a la economía, acabarán impulsando la demanda. ¿Hay alguna, se puede hacer algún paralelismo entre el impulso tan fuerte que ha tenido la política fiscal en Estados Unidos y pensando que ha podido tener algún efecto también sobre la inflación y lo que pueda suceder en la zona euro? Bueno, efectivamente existe, ¿no?, la potencial inquietud de que el programa europeo pues acabe teniendo un impacto, digamos, expansivo sobre algunos sectores que posiblemente ya están, digamos, relativamente tensionados, ¿no? Yo creo, no obstante, de nuevo, hay diferencias importantes en la naturaleza del programa europeo, del Next Generation EU, y de los programas que en Estados Unidos se han implementado hasta la fecha. Es verdad que hay otros en marcha, pero los que se han implementado hasta la fecha en Estados Unidos, y posiblemente los que Raimón con buen criterio mencionaba como uno de los factores que han añadido presión por el lado de la demanda en Estados Unidos y han generado cierta inflación, eran programas dirigidos directamente a sostener las rentas los de los hogares, famosos de efectivamente, Trump, y estimular el gasto de los hogares, de manera muy efectiva, muy eficiente además, ¿no?, de una manera muy directa, ¿no? El programa Next Generation EU, en principio, como todos sabemos, es un programa que se dirige fundamentalmente a proyectos de inversión, de aumento del capital tecnológico también, y ojalá así sea, humano, con lo cual, desde luego, desplegará unos ciertos efectos keynesianos de gasto en inversión a corto plazo, que, como digo, no es descartable que produzcan un cierto tensionamiento adicional en algunos sectores. Pero en principio es un programa que estimula el lado de la oferta, estimula la capacidad productiva de la economía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cabe pensar que al menos con una visión de medio plazo, el impacto de este programa no debería preocuparnos a efectos de inflación a medio plazo, ¿no?, que es un poco la que a los banqueros centrales nos preocupa. Pero es verdad, no se puede descartar que a corto plazo, un poco en función del ritmo con el que se vayan ejecutando determinados proyectos en determinados sectores, pues se pueda producir algún tipo de presión adicional extra en sectores que ya están relativamente recalentados. También es posible, y esto es algo que desde luego los analistas tendremos que seguir con cierta atención, que algunos de estos proyectos lamentablemente se tengan que ver ralentizados o pospuestos, porque en algunos casos de lo que estamos hablando con frecuencia es de aumentar un capital con un contenido tecnológico relativamente elevado. Estamos hablando de incentivar, impulsar inversiones que favorezcan la transición energética y la digitalización. Y sabemos que estos famosos cuellos de botella que están atenazando a toda la industria global, pues está planteando dificultades para el aprovisionamiento de algunos componentes que seguramente sean necesarios para esos proyectos, ¿no? En todo caso, Next Generation EU es un gran programa, un paquete de inversiones que deberá ser desplegado en un horizonte relativamente amplio. No es un paquete para el cortísimo plazo. Y yo confío, espero, y bueno, así coincide la mayor parte de los analistas, que una buena parte de esa implementación, de ese gasto de los fondos, tenga lugar ya en un contexto donde algunos de estos obstáculos que están generando inflación, como los cuellos de botella, la energía, etcétera, pues realmente estén en una situación bastante más normalizada de lo que lo estamos viendo ahora mismo. Porque vosotros habéis desplazado un poco hacia el futuro la absorción de los Next Generation, ¿no?, en vuestras predicciones.
habéis movido parte del 21 al 22 y al 23, previendo un poco en la línea en lo que estás comentando, sí, ¿no? Efectivamente, desde el inicio, desde los primeros anuncios que se hizo por parte de las autoridades españolas, ya a finales del año 2020, donde se preveía una capacidad de absorción pues, bastante ambiciosa en el año 21, pues un poco en base a toda la información que hemos ido recibiendo y a las dificultades que se han puesto de manifiesto por causas absolutamente naturales y bien entendibles, pues hemos visto que esa absorción posiblemente se iba a posponer en el tiempo, dando lugar pues posiblemente a una absorción algo más baja en este año 2021. Y mantenemos la hipótesis de que parte de lo que no se gaste en el año 21 efectivamente se va a gastar en los ejercicios sucesivos. Por lo tanto, desde esa perspectiva sería positivo quizás esperar y no presionar excesivamente, bueno, en el momento, sí, ¿no? Aunque tenga un impacto sobre el incremento del PIB, parece que será 0,6 en lugar del 1 que estaba previsto, pero desde la perspectiva de la presión que podría tener sobre, en un momento en que la inflación está tan caliente, pues quizás absolutamente tenga... Absolutamente. Una vertiente positiva. Efectivamente. Yo, para mí, admite ese tipo de lecturas positiva, el, digamos, poder modular ese gasto y acompasarlo a una circunstancia donde la economía no presente estos cuellos de botella, creo que puede ser positivo. Y, por supuesto, como hemos defendido muchas veces, esperar o posponer algunos del gasto de estos fondos no es necesariamente negativo, si viene de la mano de una mejor selección y más rigurosa de esos proyectos, ¿no? Pero el momento cíclico que tú apuntas, José, pues también es una razón con la cual hay que tener en cuenta como algo no necesariamente negativo ese potencial retraso, ¿no? Raimón, y bajando de la zona euro y de Europa a España, la situación de la inflación, ¿cómo ves tú las perspectivas? ¿Cómo analizas, digamos, por dentro qué es lo que está sucediendo? En Estados Unidos, por ejemplo, gran parte de la inflación está muy concentrada, ¿no? En pocas cosas, en los coches usados, en los hoteles. En el caso de España también existe esta concentración, pero si está muy concentrada quiere decir que seguramente será temporal. Cuando desaparezcan estas tensiones en estas pequeñas partes del índice, ¿cómo lo ves en el caso español? Sí, en el caso de España está todavía más concentrado, es decir, que los incrementos de precios, lo que vemos es una brecha entre básicamente precios energéticos, sobre todo el precio de la electricidad, y el resto de precios, una brecha muy importante. Yo no recuerdo en episodios anteriores de inflación, seguro que Óscar lo sabe mejor, una brecha tan importante. Y bueno, yo creo que pues refleja esa transitoriedad. Pero a la vez lo que estamos viendo es una brecha entre efectivamente esos precios energéticos y el resto de componentes del IPC, pero también hay una brecha que es interesante de analizar entre los precios de producción y los precios al consumo, es decir, de alguna manera los costes pagados por las empresas que se incrementan muy rápidamente y lo que pueden trasladar en sus tarifas de venta y que finalmente llega al consumidor en términos de precios. Y esta brecha también es muy amplia y por eso yo creo que veo un cierto riesgo. Es decir, si esto, aunque digamos la perspectiva de que esto se convierta en un proceso de inflación de los años 70 no la veo en absoluto, sí que puede durar más tiempo porque de alguna manera pues si este choque, estos choques transitorios, ¿no? Que ahora con la variante Omicron también pues se van a cerrar una serie de puertos en China se va a reducir la actividad del sector manufacturero de algunas empresas también en ese país. Los semiconductores son cruciales, están afectando pues, el sector del automóvil, etc. También puede desorganizar toda una serie de cadenas de valor. Bueno, pues esto puede añadir una ola más, ¿no? De un brote adicional de inflacionario del lado de los costes y de alguna manera las empresas en algún momento van a tener que repercutirlo. Yo creo que se puede anticipar ya a corto plazo, pues un traslado a una serie de elementos de IPC, por ejemplo, los muebles, bueno, con contenidos en recursos naturales muy importantes, o sectores electrointensivos, del plástico, por ejemplo, que también van a tener, no van a tener más remedio que trasladar a su tarifa de venta. Pero esto ya sería inflación subyacente. Aquí sí que bueno, ya estamos en el core, estamos claro, afectando. Esto sí, ya no es la parte energética que la podemos obviar un poco y decir, bueno, esto sí, es muy, muy transitorio, aquí ya hay un efecto de segunda... Sí, yo creo que tendremos que acostumbrarnos, yo pienso, a tasas de inflación subyacente más altas. De hecho, hemos visto ya un pequeño repunte de la inflación subyacente en los últimos 2 o 3 meses y creo que esto va a seguir y va a depender mucho de cuánto tiempo dura esa transitoriedad. Pese a todo, yo creo que en algún momento habrá una inversión
de esos precios, por ejemplo, pues puede que caiga el precio del gas o de la electricidad y eso tendrá un impacto muy importante, especialmente en España, porque el efecto de amplificación en el caso de España es más importante que en otros países, incluso otros países europeos. Y por tanto, bueno, pues también llegará a la inflación subyacente. Entonces, podríamos tener tasas de inflación subyacente, no me extrañaría, en torno al 2,5% o incluso el 3% en algún momento, pero que poco a poco pueden moderarse y alcanzar ese 2%. Pero yo quería añadir un punto aquí, y es que hasta que en qué medida esto no es algo positivo a medio plazo para la economía española. Tener una inflación que ya no está, antes, seguro que lo has comentado en tus columnas, José, porque te leo y sé que esto es así, pues nos quejábamos, ¿no?, de una inflación insuficiente, el BCE tenía gran dificultad para llevar la inflación a acercarla al 2%. Bueno, pues si se quedara en torno al 2% o un poco más, esto podría tener algún beneficio en términos, por ejemplo, de sostenibilidad de la deuda. Entonces, no necesariamente hay que verlo como algo muy negativo. Si puedo añadir cosa sobre lo que decía Raimond en relación a lo que preguntabas tú, José, sobre la traslación, que efectivamente estamos viendo, aunque en términos mucho más moderados, al componente subyacente. Ahí también vemos un cierto acotamiento de la categoría de artículos, de bienes, que están explicando ese aumento de la subyacente. Y básicamente la categoría general de bienes que está explicando fundamentalmente esa aceleración de la subyacente en España es la correspondiente a determinadas subpartidas de los bienes energéticos, de los bienes industriales no energéticos. Y en particular lo que estamos viendo cuando entramos en ciertos detalles es que donde se han producido las grandes, digamos, aceleraciones, entre comillas, es en bienes relacionados en muchos casos con equipamiento del hogar, mobiliario, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, que te hablan posiblemente de dos fenómenos, ¿no?, cuyo, digamos, nuestro entendimiento es todavía parcial e incompleto, ¿no? Uno posiblemente es un cambio en las preferencias de los hogares, nos estamos acostumbrando a trabajar más en casa, a hacer más compras online, etcétera, etcétera, un cambio de preferencias posiblemente persistente. Pero posiblemente también nos está hablando de que ese fenómeno, ese exceso de demanda de este tipo de bienes con respecto a su oferta, pues pueda tener una cierta naturaleza también transitoria, en la medida en que posiblemente también haya un cierto elemento, lo decía Raimond antes, de demanda embalsada que estamos viendo que se está satisfaciendo ahora mismo. Un dato importante. Cuando uno mira toda la distribución de bienes y servicios incluidos en el índice subyacente, hay que tener en cuenta que, aun a pesar hoy de tener inflaciones por encima del 5% en nuestro país, en torno a la mitad de los bienes que conforman, bienes y servicios que conforman el índice subyacente, en torno a la mitad, tienen tasas de crecimiento iguales o inferiores al 1%. La mitad de los bienes y servicios tienen crecimientos inferiores al 1%, incluyendo caídas de precios, crecimientos negativos, ¿no? De hecho, es interesante porque los productos que tú estás comentando son normalmente los productos que han sido deflacionarios en el pasado. Telecomunicaciones, correcto, electrodomésticos, etcétera, que es todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, ordenadores, chips, que normalmente han sido los que han retenido, ¿no? Digamos, cuando se hablaba hace poco tiempo, se hablaba del fin de la inflación, ¿no? Qué distinta es la situación ahora. Igual como cuando hablamos de la gran moderación y llegó la crisis del 2008, pues el fin de la inflación, aquí estamos hablando de unas tasas de inflación muy altas. Raimond, dado que estamos hablando de temas ya además de talla de inflación, ¿hasta qué punto se está midiendo la inflación en estos momentos correctamente? ¿Hasta qué punto estamos realmente captando la inflación en una situación compleja? Porque desde que comenzó la pandemia, pues evidentemente hay que reformular desde el Instituto Nacional de Estadística, hay que reformular la forma en la cual se calcula el índice de precios. Esta es una pregunta muy importante, una gran pregunta, y probablemente tenemos gran dificultad porque la pandemia, aparte de tener un impacto económico y social muy importante, ha tenido también un impacto en el aparato estadístico. Hay determinados productos, sobre todo servicios, que no se medían bien en 2020 y, por tanto, las tasas de incremento interanuales no necesariamente son muy representativas de lo que está pasando de verdad con la inflación. Y además hay elementos metodológicos que hemos conocido recientemente, por ejemplo, el IPC de electricidad, ¿no? Lo que
eso que está impulsando, sí, ¿no? Tirando, sí, empujando la estrella en estos momentos. El, sí, producto estrella en términos de inflación. Bueno, pues el IPC eléctrico está basado fundamentalmente en el sector, el mercado libre, y no en el conjunto del mercado eléctrico. Es decir, que hay personas, no solamente lo que ha dicho Óscar, es cierto, de que bueno, hay que ver determinados productos, pero dentro de esos productos la electricidad no crece por igual para todas las familias. Uh-huh. Y bueno, resulta que el IPC eléctrico depende fundamentalmente de la cotización en el mercado libre. Y esto es algo que sesga de alguna manera la tasa de inflación en nuestro país hacia arriba, ¿no? Por eso el diferencial de inflación, una parte de ese diferencial desfavorable, uh-huh, se debe a un problema de medición, ¿no? Y podría pasar al revés si el cambio metodológico que quiere hacer el INE a partir de enero se produjera, que el INE lo que quiere hacer es incluir el mercado regulado, que es mucho más estable, uh-huh, pero bueno, si lo hiciera, como el mercado regulado va a trasladar, va a repercutir los incrementos que se han producido desde el verano, podríamos tener también más inflación que el resto de países por incluir puramente, de manera puramente estadística, ese mercado regulado. Siempre se podría recalcular la serie hacia atrás, pero eso es muy complejo, porque, por ejemplo, las pensiones están indicadas sobre el IPC, sí, observado, etcétera, etcétera, no es posible. Por tanto, yo creo que sí, que hay una cuestión estadística, pero creo que globalmente, bueno, pues no cabe duda que estamos ante bueno, pues más inflación, un brote de inflación, y que tenemos que tenerlo en cuenta. Está pasando el problema estadístico también algo parecido en términos de PIB, que también tenemos un problema de medición del PIB, probablemente no se está reflejando el crecimiento adecuadamente por toda una serie de cuestiones, y está pasando también con los precios. Sí, pero de hecho, y este es un problema estructural, digamos, que por lo menos en nuestro cálculo de inflación lleva mucho tiempo de esta manera, es que la vivienda, por ejemplo, la propiedad de la vivienda no participa del cálculo del IPC. En otros países sí que participa, se calcula una rentabilidad para la vivienda propia, pero en nuestro caso no. Y si tenemos en cuenta, bueno, hay países donde el precio de la vivienda está creciendo al 18%, al 20%, ¿no? Y esto afecta sin ninguna duda al nivel de vida de la gente, pero sin embargo el IPC, en nuestro caso, por ejemplo, no lo recogen. Es verdad que los precios de la vivienda no están creciendo tan rápidamente en España como en otros sitios, ni siquiera como la media de Europa. En este caso, Irlanda y España están, digamos, son los alumnos aventajados esta vez, ya fuimos los retrasados la otra vez, nos toca alguna vez ser los primeros de la clase, pero sí que, digamos, si esta tensión sobre los precios de la vivienda siguiera aumentando, sí que ahí se podría producir una falta de reflejo. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene intención, o está pensando, lleva ya tiempo pensando cómo introducir este tema. ¿Hasta qué punto sería relevante esto, Óscar? Bueno, yo creo que, como dices, José, hay una preocupación, yo creo, absolutamente fundamentada y legítima en torno a cómo los precios, cómo los costes, de manera más general, que soportan los propietarios de la vivienda, deben incluirse de alguna manera en los índices de precios al consumo, porque al fin y al cabo son informativos sobre el coste de la vida, que en el fondo es lo que queremos calcular y sobre lo que queremos condicionar, entre otras, pues la propia política monetaria, ¿no? Como bien dices, esta preocupación la ha hecho suya, la ha hecho propia el Eurosistema, el Banco Central Europeo, que de hecho en la revisión de su estrategia que culminó este pasado mes de julio, bueno, pues incluyó ese proyecto construir índices de precios que incluyan los costes asociados a la propiedad de las viviendas, ¿no? Y hay un plan en marcha que obviamente requiere de una participación muy intensa de las autoridades estadísticas a nivel europeo. No es nada trivial construir esos índices. No. Tú eres un gran especialista, José, y sabes que no. En absoluto trivial. No es nada trivial, y menos si pensamos en disponer de la información tan rica y tan oportuna que nos producen los INEs ahora mismo de los distintos países. Tenemos un índice de precios al consumo mensual en tiempo prácticamente real. Conseguir eso con precios de vivienda es muy complicado, ¿no? Sí. Con lo cual estamos hablando de un proyecto a largo plazo donde además hay que sortear dificultades conceptuales importantes, porque sabemos que la vivienda no es solamente
un bien que produce, digamos, servicios de alojamiento a la persona, a la familia que vive en ella, sino que es un activo. Claro, es un bien de inversión también, que justamente ese es el motivo por el cual normalmente se ha argumentado que no debería estar incluido en el IPC, ¿no? Pero produce unos servicios que sí que deberían estar incluidos. Claro, aquí hay un, efectivamente, hay un reto conceptual y luego metodológico estadístico de primerísimo orden, que es separar estos dos componentes, ¿no? Y bueno, pues hay un proyecto, no nos debe sorprender, va para varios años para conseguir incorporar estas consideraciones en los índices de precio al consumo. Pero yo creo que puede estar absolutamente justificado por lo que decíamos antes. Al fin y al cabo es algo que preocupa a la gente, a los hogares, a las personas, porque efectivamente es un componente para muchos importante del coste de la vida, ¿no? Sí, Raimón, este es otro factor, ¿no? Sí, es otro factor y yo también quiero añadir un punto, y es que yo por eso creo que es acertada la estrategia de los bancos centrales, ¿no? Los que pueden, ¿no? Porque Estados Unidos ya tiene una inflación muy, muy distinta a la nuestra, ¿no? De intentar ser acomodaticio con respecto a este fenómeno, porque realmente lo que está pasando es a la vez un proceso de inflación por los cuellos de botella y la demanda, etcétera, pero también es una inflación muy especial por el cambio de precios relativos, es decir, se está produciendo una reconfiguración de la demanda, más bienes, menos servicios, dentro de los servicios, más servicios digitales, menos servicios presenciales, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, produce cambios en los precios relativos que también los vemos en la rentabilidad de las empresas, ¿no? En las cotizaciones bursátiles, entre empresas, realmente hay diferencias considerables. Y también en el poder adquisitivo de las personas. Es decir, cuando hablamos de una inflación por encima del 5%, pues bueno, hay hogares a lo mejor que tienen una pérdida de poder adquisitivo incluso superior y otros muy poco, ¿no? Porque depende mucho de la cesta de la compra, ¿no? Y por tanto produce efectos también desde el punto de vista de la distribución, ¿no? De la renta muy importantes. Yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta y también desde el punto de vista de los bancos centrales, pues intentar, bueno, pues dejar que de alguna manera se estabilice ese cambio en la demanda, un cambio muy importante y acelerado. Se venía produciendo antes de la crisis y la pandemia lo que ha hecho es acelerar ese cambio estructural y que se refleja en los precios relativos y de alguna manera en la inflación, ¿no? Hay un elemento adicional también que complica bastante la ecuación, que tiene que ver con los países emergentes, que si bien nuestros países tienen instrumentos para controlar la inflación, en los países emergentes es mucho más complicado, ¿no? Y creo que lo mencionabas al inicio, José, ¿qué pasa si en Estados Unidos pues reaccionan con, por ejemplo, incrementando tipos de interés o normalizando la política monetaria de manera más acelerada? Yo creo que en Europa el impacto puede ser, yo creo que el mercado ya lo ha descontado y de hecho el euro, por ejemplo, se ha depreciado levemente frente al dólar. Pero en cambio los países emergentes puede tener un impacto más importante en términos de flujos de capital y de complicar la tarea de los bancos centrales de los países emergentes, que tienen dificultad para controlar la inflación porque hay menos confianza de alguna manera en los mercados financieros y de capital de esos países y por tanto de gestión macroeconómica en estos países, y esto puede crear un nuevo frente de vulnerabilidad para la economía mundial y indirectamente también para nosotros, ¿no? Sí. Dado que estás hablando de bancos centrales, vamos a hablar de, porque la inflación es importante para la gente, pero también para los gestores de la política monetaria, sin ninguna duda. Y quería empezar por temas más conceptuales y luego ya bajar a la arena un poco. No sé si habéis visto este trabajo que ha tenido bastante impacto mediático de Ruth sobre la irrelevancia de las expectativas de inflación, ¿no? El New York Times lo ha recogido, The Economist, parece que los bancos centrales lo han discutido, ¿no? Esta forma de pensar, es decir, nosotros siempre, desde hace muchos años, estamos acostumbrados a pensar que podemos anclar las expectativas de inflación y con eso anclamos la inflación, ¿no? De alguna manera, si esta visión de que la causalidad es al revés, que es la inflación la que causa las expectativas de inflación y no al revés, fuera una interpretación correcta, tendríamos más inercia en la inflación, o sea, no podríamos pararla de golpe simplemente parando las expectativas, la inflación tendría mucha más inercia y por lo tanto esta inflación que tenemos ahora, que parecía tan transitoria y parece que tiene más inercia, todavía podría tener más inercia, y los efectos de segunda ronda también habría que interpretarlo de distinta manera, porque siempre que hablamos de efectos de segunda ronda hablamos de trabajadores que piensan en la inflación futura y ajustan sus salarios pensando en la inflación futura, pero si la inflación futura no es relevante. ¿Cómo estás de acuerdo, Óscar, con que las expectativas de inflación no son tan relevantes? ¿No? ¿Cómo,
¿Cómo interpretarías tú esta forma? Porque realmente ha tenido mucho impacto y es algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos meses, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que relevantes lo son siempre las expectativas de inflación. Desde luego lo son para la política monetaria, que como sabemos es una herramienta de política económica que solo actúa sobre, digamos, las variables reales, las variables relevantes de la economía, con ciertos retrasos, con ciertos lags, ¿no? De ahí que solemos decir que la política monetaria debe tener una visión de medio plazo, ¿eh? Porque ese es el plazo en el que 2-3 años, depende de las circunstancias, en el que los instrumentos monetarios son, bueno, pues relativamente eficaces para afectar a esas variables objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el medio plazo, tiene que tener delante una visión del mundo sobre el que pretende actuar, ¿no? Y una herramienta, un ingrediente fundamental de esa visión del mundo sobre la que reaccionan los bancos centrales hoy son las expectativas futuras de inflación, ¿no? Incluyendo el posible impacto y la reacción de esas expectativas a sus propias decisiones de política, claro, monetaria. Con lo cual, relevantes lo van a ser, creo que siempre, ¿no? De hecho, muchas de las políticas, sí, se basan en afectar las expectativas, correcto, ¿no? Forward guidance es solo afectar, correcto, las expectativas. Por eso digo que si las expectativas no fueran tan relevantes, sí, la política monetaria, tal y como la estamos practicando ahora, sería... Una cuestión que es un poco más sutil, pero yo creo que es importante y va en relación con tu pregunta, es hasta qué punto esas expectativas son del todo exógenas a lo que le está sucediendo hoy a la propia inflación, ¿no? Uh-huh. En términos generales, yo creo que siempre hay que pensar que hay cierta causalidad, claro, entre la inflación, uh-huh, de hoy y la futura. Dicho esto, a mí esa posible causalidad un poco más perversa en la que la inflación de hoy condiciona la inflación futura, me preocuparía más en entornos de inflación persistentemente baja, como los que hemos vivido en la década, uh-huh, anterior a la pandemia, que en entornos con inflaciones relativamente elevadas, como el actual. Y explico por qué. En los años previos al COVID, de 2013-2014, lo que vimos en la zona del euro fue un cierto desanclaje de esas expectativas a medio plazo, en las que estas se situaron claramente por debajo de esa cota del 2%, ¿no? Y ahí lo que vimos es que posiblemente sí hubo una cierta retroalimentación, una cierta causalidad desde tasas de inflación observadas bajas a tasas de inflación esperadas también bajas. ¿Por qué? Porque la política monetaria en ese entorno operaba con ciertas restricciones. La famosa cota inferior de los tipos de interés, que puedes mitigar más o menos con otras palancas, pero que siempre está ahí, ¿no? Entonces, en ese contexto donde la efectividad de la caja de herramientas del Banco Central se ve constreñida, se ve limitada por ese límite, por esa cota inferior de los tipos de interés, yo creo que ahí sí es más peligroso, digamos, esa causalidad desde la inflación observada a la futura, porque el Banco Central se queda con menos herramientas, uh-huh, o con herramientas menos potentes, uh-huh, para poder controlar esas expectativas de inflación. La situación actual, donde estamos en tasas de inflación relativamente elevadas, en ese sentido yo creo que es algo menos preocupante, porque la efectividad de las herramientas de los bancos centrales es muy asimétrica. Hay cosas que no puedes hacer para subir la inflación, de nuevo, hay un límite inferior a los tipos de interés, por ejemplo, no sabemos si es el -0,5, el -0,8, uh-huh, o el que sea, pero sabemos, sí, que, sí, por debajo, que... de un determinado nivel es posible que hagas más mal que bien. Uh-huh. Sin embargo, en principio, para atacar inflaciones elevadas no existe ese límite por arriba, ¿no? Entonces, yo creo que esa asimetría, de algún modo, me hace estar relativamente, subrayo relativamente, menos preocupado con la situación actual que con la situación que tuvimos en los años antecedentes al COVID. Y yo creo que los mercados financieros, en cierto modo, se están comportando de un modo al menos observacionalmente compatible con esta visión. ¿Por qué? Porque ahora, como decía al principio, a pesar de tener tasas de inflación muy elevadas en este momento, las tasas de inflación previstas para la zona del euro en los mercados de capitales, uh-huh, no dan ninguna muestra de desanclaje por encima del 2%. Es más, están incluso en muchos 1,9, 1,8, casos por debajo del 2%. Sí, sí. ¿No? Con lo cual el mercado da la sensación de que a medio plazo está fijando sus expectativas, digamos, en línea con ese objetivo del Banco Central, ligeramente por debajo,
pero en todo caso respetando, yo creo, un grado elevado de credibilidad en el caso del Banco Central, ¿no? Con lo cual, de momento, a mí ese posible desanclaje influenciado por lo que estamos viendo a corto plazo, de momento no me preocupa. Y no lo estamos viendo en los indicadores de expectativas, ¿no? Sí, yo coincido que no estamos viendo un desanclaje de expectativas. Lo que estamos viendo son expectativas que se sitúan en torno a la inflación subyacente. Si, por ejemplo, vemos las negociaciones salariales, por ejemplo, en el caso de España, pues apenas los convenios colectivos apenas se mueven y se sitúan en torno al 2%. El propio presupuesto del Estado para 2022 contiene un incremento salarial del 2% y no ha habido apenas discusión, es decir, que esto se asume. Y lo que estamos viendo en otros países, por ejemplo, sí, en el caso de Alemania, también están un poco por encima. Bueno, por supuesto, el salario mínimo sí que aumenta más en el caso de Alemania, ¿no? Pues el 25% hay un proyecto, ¿no? En fin. Pero en Estados Unidos también está en torno al 3%, también va, sí, también está ajustando a la inflación subyacente. Lo cual es lógico, porque al fin y al cabo negocian las empresas y los trabajadores. Las empresas, sus precios aumentan aproximadamente como la inflación subyacente. Entonces, es bastante lógico. Entonces, efectivamente, no lo estamos observando. Yo creo que también hay un elemento adicional en el cálculo de expectativas y tiene que ver con cómo perciben los mercados y los agentes la coherencia de las políticas económicas. Es decir, podría producirse un cierto desanclaje de expectativas si se produjera una discrepancia, digamos, entre, por ejemplo, una dominancia fiscal de la política monetaria, ¿no? Sí. Yo he tenido ocasión de trabajar en países como Argentina y entonces he podido observarlo. En países donde es muy difícil para la política monetaria anclar expectativas cuando los mercados, y yo diría cada persona, percibe que el Banco Central no puede, no puede tener un manejo autónomo de su política monetaria porque sencillamente podría producir una crisis gravísima en el país. Y entonces esto es algo muy importante. Estamos muy lejos, por supuesto, en los países desarrollados de esta situación, pero sí que hay una cierta preocupación acerca de cómo los bancos centrales, de alguna manera, pues al comprar deuda, esto, ¿hasta dónde puede ir? ¿Cuál es el límite? ¿No? El Banco Central Europeo tiene ya el 40% del balance, ¿verdad? Bueno, de la deuda total. De la deuda de países, ¿no? Y en el caso de España, como sabéis, el BCE, el Eurosistema, ha comprado prácticamente toda la deuda emitida desde el inicio de la crisis, ¿no? De la pandemia. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, en algún momento, para que las expectativas puedan anclarse en torno, yo creo que sería deseable se anclara en torno al 2%, lo que dice Óscar, porque la efectividad de la política monetaria va a ser mucho mayor, ¿no?, con toda esa inflación del 2 que del 0%, ¿no? Pero tiene que ser en un contexto en que mantiene un margen de maniobra con respecto a la política fiscal, y esto es un reto adicional, por supuesto. Sí, porque fíjate que, claro, con lo que estaba comentando antes Óscar, es verdad que tenemos este problema de que por abajo no podemos ir muy para abajo, pero con la cantidad de deuda que tienen los países, que han acumulado los países de la zona euro, quizás también podemos tener un límite por arriba también, ¿no? Que haría, o sea, teóricamente no lo tenemos, pero que haría que fuera aquello sostenible. O sea, en principio, con tipos de interés reales negativos, pues casi cualquier deuda es sostenible, ¿eh? Y de hecho, al final incluso ni habría que pagar impuestos para devolverla. Pero, digamos, si de alguna forma ese límite superior que podríamos pensar que podría ser cualquier número queda un poco limitado también por el hecho de que los países europeos también han acumulado mucha deuda. Sinceramente, creo que en términos prácticos ¿No te parece que suponga ninguna limitación? No lo debe suponer, porque el Banco Central Europeo tiene un mandato muy claro de estabilidad de precios, tiene los instrumentos adecuados para perseguir, creo que con efectividad, ese mandato, y además tiene prohibido por los propios tratados cualquier acción que pueda interpretarse directa o indirectamente como favorecedora de la financiación monetaria de los déficits públicos, ¿no? Con lo cual yo creo que, a diferencia de otros países u otras regiones, yo creo que Europa en ese sentido tiene una arquitectura institucional que hace que esa preocupación pues lo sea menos en el caso de la Unión Económica y Monetaria. Y en términos prácticos, en el medio plazo, y visto, digamos, las expectativas que vosotros tenéis de qué va a suceder con la inflación
en el medio plazo, ¿cómo reaccionarán los bancos centrales? ¿Qué esperáis que hagan los bancos centrales? No en el cortísimo plazo, sino en términos de, en un término de medio plazo, que es, como tú decías, Óscar, realmente lo que importa, la política monetaria. ¿Ves asimetrías también entre Estados Unidos, antes comentábamos, entre Estados Unidos y la zona euro, en términos de la velocidad de reacción? Bueno, efectivamente, lo que el Banco Central Europeo ha venido haciendo, pues es básicamente, digamos, acompañar, primero, amortiguar el impacto de la crisis con aquellas medidas extraordinarias que se pusieron en marcha a lo largo de 2020, algunas de mucho alcance y de mucho calado, como el programa especial de compras de activos pandémicos, el llamado PEP. Y en el contexto de su nuevo marco estratégico, el mensaje es muy claro. Ser pacientes con respecto a desarrollos temporales de corto plazo, mantener esa visión de medio plazo, que es el, digamos, la noción temporal en la que un banco central verdaderamente puede aspirar a conseguir alcanzar sus objetivos. Como digo, no reaccionar, no sobre reaccionar de manera impaciente a perturbaciones de corto plazo. Yo creo que además la nueva estrategia del Banco Central Europeo fue particularmente acertada en el momento, al considerar explícitamente la posibilidad de que la inflación durante un determinado periodo pueda superar el objetivo de medio plazo del 2%, y lo que hemos visto hasta la fecha en cuanto a decisiones y acciones del Banco Central Europeo se ajusta perfectamente a ese guión, ¿no? Y bueno, en todo caso, como viene expresando el propio banco y los miembros del Consejo de Gobierno, pues lógicamente la recalibración de los distintos instrumentos, la utilización de otros nuevos, etcétera, etcétera, pues necesariamente ha de hacerse condicional a toda la información, tanto con el lado nominal, precios de la economía, como con las condiciones reales del ciclo económico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que el guión, digamos, las reglas del juego en términos de la nueva estrategia del Banco Central Europeo están relativamente claras, y bueno, pues yo creo que veremos una adaptación conforme lo sugieran o lo soliciten esas condiciones económicas y monetarias, totalmente acordes con esa nueva estrategia. Con esa nueva estrategia. Y en el caso de Estados Unidos, Raimón, y la comparación con Europa, ¿cómo lo ves? Sí, la diferencia sobre todo es que en el caso de Europa tenemos siempre ese riesgo potencial de fragmentación financiera. Es decir, estamos hablando de, bueno, en el caso de Estados Unidos es verdaderamente un Estado federal, y por tanto, bueno, pues se pueden producir esas compensaciones, ¿no? Fiscales entre diferentes estados, etcétera. En nuestro caso no es así, por tanto yo creo que la orientación con respecto a Estados Unidos, ¿no?, la orientación deseable de la política monetaria en el caso de Europa tiene que ser, bueno, pues lo que está más o menos previsto ya, que es de alguna manera reducir ese programa de compra de deuda por razones de pandemia, porque la pandemia en algún momento, bueno, va mainando, y por tanto, bueno, pues va a desaparecer, en el sentido que no se realizarán compras nuevas a partir de un cierto momento, pero mantener el otro programa de compra de deuda, ¿no?, el programa que es tradicional, pero existe de 2015 aproximadamente, en fin, ¿no?, y adaptarlo a una situación en que todavía los estados están en situación de fragilidad, porque tenemos ese riesgo siempre de fragmentación financiera. Yo creo que esto es algo muy importante, esa transición de ese programa especial pandémico al programa tradicional es algo que todavía queda por definir, que es complejo, pero yo creo que que es factible. Y me parece que hay un elemento adicional, y es que es muy importante, así como ocurre en Estados Unidos, que también en Europa, pues exista ese gran bazooka, que el Banco Central esté dispuesto a hacer whatever it takes, ¿no?, todo lo que sea necesario para evitar una fragmentación financiera, ¿no? Y esto es algo que, bueno, salvó el euro, ¿no?, en su momento, y todavía yo creo que será siempre necesario, porque yo creo que, bueno, pues conoceremos posiblemente choques asimétricos, ¿no?, que afecten más un país que otro país, y por tanto esto es importante, y que haya una cierta complementariedad en ese sentido también con la política fiscal europea. Todavía hay elementos de política fiscal europea que quedan por desarrollar, ¿no?, por ampliar, y bueno, esto es algo que será muy importante desde el punto de vista incluso de la propia política monetaria, dará incluso más credibilidad si se sabe que hay, desde el punto de vista de la política fiscal, pues un elemento de estabilización
anticíclico que también se adapte a la situación de diferentes países. Por ejemplo, hemos tenido un ejemplo exitoso con el SURE, ¿no? un dispositivo que yo creo que ha sido muy exitoso de ayuda a los ERTE, etc. Y el propio Next Generation, yo creo que es algo que se podría perpetuar, por ahora no hay ninguna decisión y va a depender de su aplicación. Por eso es muy importante que también nosotros mismos pues ejecutemos esos fondos de manera como previsto, etcétera, y dar un impulso a que esto se convierta en el embrión de una política fiscal europea. Esto también puede ayudar a la política monetaria. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Remo. Muchas gracias, Óscar. Creo que el mensaje es claro y además es un mensaje positivo. La inflación va a ser temporal, va a durar un poco más de lo que pensábamos, pero finalmente volverá a su cauce y los bancos centrales pues continuarán con su labor de no sobresaltarse demasiado. De hecho, ha sido una casualidad que los cambios en los procedimientos se hayan producido justamente un poco antes de que haya habido este salto en la inflación, ¿no? Es una casualidad positiva en este caso que se haya producido así. Muchísimas gracias y con esto terminamos. Espero que haya resultado de su interés esta charla que hemos tenido sobre la inflación. Muchas gracias. Gracias.